¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Antes de entrar en contenidos, en este jueves 3 de octubre, fíjense en estas imágenes. Les hablamos del incendio ocurrido anoche, sobre las 10:30 de la noche, en un establecimiento de Úbeda ubicado en la avenida de Cristo Rey, una conocida churrería en la que al parecer se prendía fuego en una de las sartenes de aceite. Los bomberos de Úbeda acudían inmediatamente al lugar de los hechos para sofocar las llamas y afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Las consecuencias fueron únicamente materiales. Y tenemos puesta ya la mirada en la jornada de mañana viernes, con visitas destacadas a nuestra tierra con motivo de la celebración de actos importantes. El principal, la inauguración de la Feria de Turismo Interior Tierra Adentro, que volverá tras el parón de 2012 al recinto de ferias y congresos de Jaén, con la presencia de las autoridades y empresarios del gremio. También está prevista la inauguración oficial del curso académico en la Universidad de Jaén, con la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que estará presente en los actos. Y en otro punto de nuestra tierra, otro miembro del equipo del gobierno andaluz, la Universidad Internacional de Andalucía, en su sede Antonio Machado de Baeza, inaugura mañana las jornadas los ayuntamientos y las entidades locales ante el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Es el título para esta cita en la que se prevé la presencia del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, y de la delegada del gobierno en Jaén, Purificación Gálvez, entre otras personalidades. Pero hay otros asuntos que conocemos hoy tras los titulares de este jueves. Hoy se ha vuelto a hablar de presupuestos generales del Estado, las partidas que van a llegar a la provincia en el próximo ejercicio, presentación oficial por parte del subdelegado del gobierno, Juan Lillo. Conclusiones del pleno celebrado en Baeza esta semana, puntos destacados que se han querido poner sobre la mesa desde el gobierno local, uno de ellos las mociones presentadas por PP y PSOE relativas a las autovías A32 y A316, donde hubo diferentes reacciones. Carrefour y el Banco de Alimentos de Jaén han vuelto a unir sus fuerzas para recabar el mayor número de alimentos posibles en la conocida Operación Kilo. Hoy se ha desarrollado la primera jornada que tendrá continuidad este próximo sábado en los tres centros de la provincia. La Feria de Turismo de Interior Tierra Adentro se pone en marcha. La misma comienza oficialmente mañana viernes en el recinto provincial de Ferias y Congresos de Jaén, aunque las actividades ya se han iniciado esta tarde. Hoy se ha vuelto a hablar de presupuestos generales del Estado, las partidas que van a llegar a la provincia en el próximo ejercicio. Presentación oficial por parte del subdelegado del Gobierno, Juan Lillo. Presupuestados para nuestra tierra 140,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 2 millones respecto a 2013, año por cierto, donde el presupuesto descendió un 24%. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, se ha referido, entre otras cosas, a la autovía A32. La previsión es que para 2015 esté terminada hasta la localidad de Torreperogil. También anunciaba que ya hay en proyección los tramos Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo. Anunciaba asimismo que para el año que viene ya entrará partidas para seguir con los estudios desde Villanueva hasta el límite con la provincia de Albacete. Lillo aprovechaba para criticar la gestión sobre esta autovía por parte del gobierno de Zapatero, asegurando que se han encontrado los del Partido Popular obras paralizadas y sin pagar. Desde las filas del PP se destaca el respaldo desde Fomento, ministerio que va a invertir en ferrocarriles en la provincia un 54,9% más que en 2013. Para la A32, como decíamos, se contemplan más de 11 millones y medio de euros, a los que hay que sumar 26 millones más que aporta la Sociedad Estatal de Infraestructura de Transporte Terrestre. Impulso a la presa de Siles con una inversión de 3,8 millones de euros y partidas para regadíos como los 8,7 millones para las zonas regables del Guadalbullón o los más de 28,7 millones que contempla la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, también la Catedral de Jaén, que se llevará 100.000 euros. Izquierda Unida se ha pronunciado con respecto al reparto de las cuantías para las comunidades autónomas que recogen los recién presentados presupuestos generales del Estado. A su juicio, el reparto no es equitativo. Según argumentaba el parlamentario por la provincia de Jaén de Izquierda Unida, Juan Serrano, las cuentas no se han repartido con arreglo al peso poblacional, sino que se ha adjudicado un porcentaje menor. A juicio de Izquierda Unida, el Gobierno central debe a la Junta unos 2.300 millones de euros y han llamado la atención sobre el capítulo de inversiones. Serrano señalaba que se trata de unos presupuestos engañosos y que si se controlara el fraude fiscal no habría que recortar ni en pensiones ni en trabajadores. Ha hablado de la importancia de la ejecución de estas cuentas. Estos son engañosos en el sentido de que el papel lo admite todo, porque luego, aunque parezca en el papel, luego ni van a tener, dijéramos, los ingresos por el IVA ni por el IRPF, esos que señalan los papeles, e incluso después hacen otra trampa,
que no lo ejecutan los presupuestos. Ahí es otra trampa que están haciendo a la sociedad, y vamos, y un claro reflejo es que el año pasado recogían 4,8 millones dentro de los 12 millones que se recogían para el tema de la A32, recogían 4,8 millones lo que era pagar las indemnizaciones, y al día de hoy han pagado una miseria. Entonces no es que lo digamos nosotros, es que se vaya la gente, que piense y que se vea en sí mismo reflejado cuando un presupuesto no se incumple. Conclusiones del pleno celebrado en Baeza esta semana, puntos destacados que se han querido poner sobre la mesa desde el gobierno local. Uno de ellos, las mociones presentadas por PP y PSOE relativas a las autovías A32 y A316, donde hubo diferentes reacciones. Según decía la teniente de alcalde, Lola Marín, los populares votaron en contra la propuesta socialista de exigir al gobierno de Rajoy que se presupueste el semienlace de la A32 para acceder a Baeza por La Hiedra. Y a diferencia, el PSOE sí apoyó, decía, la moción popular para solicitar a la Junta que se finalice la autovía del Olivar. Y una hora más tarde, en el discurso del pleno, el Partido Popular presenta una moción que es igual que la que presenta el Partido Socialista, únicamente que el reclamo es para la Administración de la Junta y la Autovía del Olivar. Señor Calvente pide una hora más tarde que continúen la obra de la Autovía del Olivar. Pues este es el ejercicio de responsabilidad que hace el Gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Baeza, que exige con la misma, con el mismo entusiasmo a la Administración Central, al Gobierno de Mariano Rajoy, exigimos que haga ese semienlace por la autovía de La Hiedra, por la autovía de la A30, de la A32, e igualmente exigimos a la Junta de Andalucía que termine los tramos de la autovía del Olivar. Esa es la diferencia entre el señor Calvente y el gobierno local del Partido Socialista. Nosotros sí somos capaces de votar que sí, que se le pida a la Junta de Andalucía que termine ese tramo de la autovía, y el señor Calvente nos dice que no es capaz de pedir a la Administración de Mariano Rajoy que haga el semienlace. En lo relativo a la Orujera, manifestó que siguen esperando a que la empresa presente el proyecto, el plan de actuación y la liquidación de tasas para cumplir con el único objetivo, el traslado de Oleico La Jaén. Ya en el capítulo económico, el edil Rodrigo Checa destacaba la realización de un ejercicio presupuestario transparente en 2012 y la capacidad de ahorro del consistorio, que les ha permitido hacer frente al segundo plan de pago a proveedores sin ninguna ayuda externa. Pues que el segundo plan de ajuste, que hace escasamente unos meses puso en marcha el gobierno de la Nación, el gobierno del Partido Popular, no nos hemos tenido que acoger a él, precisamente porque hemos tenido economía suficiente como para afrontar los pagos a los que estábamos obligados. Entonces hemos llegado a cabo pago por cerca de 500.000 euros, y quiero recordar que de esos 500.000, 240.000 euros eran todavía de facturas pendientes de pago de la época de Calvente. Me refiero concretamente a la rotonda que en su día se hizo a la entrada por la carretera de Jaén, que estaba pendiente de pago por este ayuntamiento porque estaba judicializada, ya que nos pedían una barbaridad económica, y a través de las sentencias judiciales estamos obligados a pagar esos 240.000 euros. Todavía, como le dije en el pleno al señor Calvente, queda alguna que otra facturilla pendiente de su mandato. Como les decía, los otros 250.000 euros son de facturas pendientes de pago hasta mayo, hasta el 31 de mayo del año 2013, por lo que no estamos hablando de que tengamos a día de hoy ningún atraso considerable en cuanto al pago de las facturas pendientes a nuestro proveedor. El Pleno también aprobó por unanimidad un proyecto de obras para condicionar el acceso a Baeza desde La Hiedra, donde la Diputación invertirá 100.000 euros. No nos movemos de Baeza porque la Diputación Provincial acondicionará la carretera que une este municipio y Lupión con una inversión cercana a los 360.000 euros. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, ha presentado hoy este proyecto junto al alcalde baezano. La Diputación Provincial de Jaén ha presentado esta mañana el proyecto de adecuación de la carretera JA4108 que une Baeza con Lupión. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, presentaba el proyecto junto al alcalde de Baeza, Leocadio Marín. Se trata de la adecuación de la carretera que se ha visto afectada por las lluvias del pasado invierno. Hubo un desplazamiento de la ladera de la parte posterior de la Academia de la Guardia Civil y se va a proceder a eliminar tierra y restituir el asfaltado, lo que supone una inversión de 360.000 euros. Escuchamos en este sentido al diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro. La obra está adjudicada y vamos a empezar ya de inmediato a pilotar una zona que además irá acompañada de unos muros de hormigón
que de alguna manera nos permita tener la seguridad de que ese terreno ya no va a andar más. Es verdad que uno de los tantos problemas que hemos tenido en los últimos meses, fruto de la abundante lluvia, se tratan de 50 incidencias que la provincia nos ha generado, pues un gasto muy cercano a los 11 millones de euros. A la altura que estamos del año, podemos decir que en muy pocos meses hemos dado respuesta a la auténtica mayoría de los casos que teníamos más graves, casos que la mayoría pues eran cortes de carretera, cortes parciales, riesgos para la seguridad vial, que en muchos casos han afectado a multitud de núcleos de población, sobre todo en las comarcas como Sierra Segura, Sierra Sur o Mágina, y que también en muchos de los casos se trataba de la única alternativa de acceso a esos núcleos de población. En menos de un año la Diputación ha hecho el refuerzo de firme y mejora de la carretera de las escuelas, que ha sido un presupuesto superior a 800.000 euros. Estamos terminando la llevada del agua desde el consorcio de La Loma hasta las escuelas, que ha tenido un presupuesto cercano al millón de euros, que hace muy poco tiempo, en el pasado verano, la carretera de la Yedra ha tenido un refuerzo del firme con una inversión de más de 260.000 euros, que estamos pendientes de mandar a la Diputación el acuerdo de cesión de competencias para que pueda actuar en la isleta que vamos a crear de enlace entre la avenida Alcalde Fernando Viedma con la carretera de la Yedra, que será otra inversión de otros 100.000 euros. Por otra parte, el área de infraestructuras municipales tiene pendiente llevar a cabo una obra en la carretera que une Baeza con la Yedra. Se hizo en la misma el firme nuevo, pero donde nace dicha carretera hay un encuentro de varios caminos y se va a ordenar para que el tráfico sea más fluido. La inversión será de 100.000 euros. Por otra parte, el supuesto rapto de menores en la localidad de Baeza no solo ha creado alarma en dicha localidad, sino que ha trascendido a otras poblaciones e incluso es objeto de comentarios en las redes sociales. Todo apunta a que no hay nada al respecto, y así se desprende de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil y Policía Local de Baeza. No se sustenta la denuncia ni las pruebas que se aportan. En este sentido, el alcalde de Baeza, Leocadio Marín, manifiesta que ha sido afortunadamente una falsa alarma, porque los padres estaban asustados y había auténtica alarma social. Por tanto, tranquilidad. Carrefour y el Banco de Alimentos de Jaén han vuelto a unir sus fuerzas para recabar el mayor número de alimentos posibles en la conocida Operación Kilo. Hoy se ha desarrollado la primera jornada en Úbeda y la misma va a tener continuidad este próximo sábado, tanto en Úbeda como en los tres centros de la provincia. Desde primera hora de la mañana, los voluntarios del Banco de Alimentos han ido recepcionando los alimentos no perecederos que la ciudadanía de Úbeda y la comarca han querido aportar a la conocida Operación Kilo, con la que el centro comercial Carrefour colaborará donando la misma cantidad de los alimentos recogidos. Un gesto más para colaborar con las familias más necesitadas y desfavorecidas, que en nuestra provincia son desafortunadamente cada vez más. Nosotros estamos abasteciendo a unas 45.000 personas en toda la provincia, y lo que pasa es que esto parece ser que no tiene techo, o sea que parece que cada vez va la cosa en aumento, y efectivamente necesidad tenemos porque nos abastecemos de estas cosas, de campañas que hacemos. Dentro de un tiempo haremos otra campaña ya a nivel de toda la provincia, porque hoy estamos, este fin de semana estamos nada más que los tres Carrefour que hay en la provincia, pero tenemos otra campaña más fuerte que ya esa es en noviembre a finales, y esa va a ser en todos los pueblos de la provincia. Desde el Banco de Alimentos han vuelto a hacer un llamamiento para este próximo sábado, tanto a las instituciones públicas y privadas como a toda la ciudadanía, para que colaboren y se impliquen con la causa. Seguimos a vuelta de pausa hablando de otros temas. Recta final para la Feria de San Miguel en Úbeda. Hoy, como algunas citas destacadas, el concierto benéfico del grupo Blue Stars a favor del Banco de Alimentos de Úbeda. Cuenta atrás para el final de la Feria de San Miguel de Úbeda, que más que San Miguel es ya de San Francisco, pero con polémica política. El espectáculo de dinosaurios que se celebraba ayer por la tarde en el Parque Norte se desbordó y hubo enfado por parte de ciudadanos que estaban en la cola. Desde el Ayuntamiento de Úbeda agradecen la paciencia de los asistentes a este espectáculo infantil, ya que según fuentes municipales, el Ayuntamiento de Úbeda hizo un gran esfuerzo para que pudieran asistir el mayor número de padres y niños posible. Por eso, el espectáculo se retrasó 45 minutos.
no pudieron habilitar más sillas y la demanda de localidades llegó a las 1.200 personas. Esto hizo que se permitiera la entrada del resto de personas que querían ver el espectáculo a pesar de no disponer de asientos. Por ello, desde el Ayuntamiento Betense dan las gracias a los ciudadanos que se quedaron de pie. Ante la demanda tan elevada, el consistorio dispuso 750 sillas y luego habilitó otras 200, es decir, 950 sillas, pero ahí se acabaron las existencias. La concejal de festejo, Josefa Olmedilla, manifiesta que se vieron desbordados porque la cifra que manejaban eran de 100 entradas en venta anticipada. Y por otra parte, acusa a la oposición socialista de incitar a la ciudadanía a que gritaran en las colas fuera, fuera. Un asunto que, como digo, ha creado polémica política y por alusiones, el concejal socialista que estuvo allí, Andrés Crespo, deja claro que en ningún momento alentó nada y se limitó a escuchar las quejas de los ciudadanos que estaban, dice, bastante cabreados porque se encontraron con un espectáculo que no sabían que costaba 3 euros los adultos y 1,50 euros los niños. Y también explica que se encontró con el enfado de los abuelitos que no podían entrar al parque a llevar a sus nietos a jugar porque había que pagar 3 euros. El concejal Crespo manifiesta que estaba de acuerdo con ellos porque cerrar el Parque Norte piensa que es una cacicada y a su juicio se podría haber habilitado otras alternativas. A su vez, la concejal de festejo, Josefa Olmedilla, recuerda que el PSOE en otras ocasiones, gobernando, cerró el Parque Norte para que se celebraran otros eventos. Se me acaban de caer los pelos del sombrajo. Se dice los palos. ¿Cómo? Que se dice los palos del sombrajo y no los pelos. Perdona, ese era un dicho de mi abuela de toda la vida. Además, qué vulgaridad que se te caigan los palos, ¿no? ¿Quién va transportando palos de aquí para allá? Como si fuéramos leñadores. Y los palos. Como les venimos contando, la Feria de Turismo de Interior Tierra Adentro se pone en marcha. La misma comienza oficialmente mañana viernes en el recinto provincial de Ferias y Congresos de Jaén, aunque las actividades ya se han iniciado esta misma tarde. Ha sido el propio consejero de Turismo, Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, el encargado de presidir el acto de bienvenida de los participantes en la quinta edición del Encuentro Internacional de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía, un evento que reúne a casi un centenar de profesionales llegados de España y de otros países, y todo en las horas previas a la puesta en marcha de la duodécima edición de la Feria de Turismo de Interior de Andalucía, Tierra Adentro. Abrirá sus puertas con el objetivo de ser una muestra referente, una feria que se ha consagrado como un gran escaparate del turismo interior, lo que la convierte en una cita imprescindible para dar a conocer la oferta turística y para impulsar el sector. La realización de esta feria, que el año pasado no se pudo desarrollar por problemas económicos, ha contado con una inversión de 280.000 euros de presupuesto, 150.000 aportados por la Junta de Andalucía. Se pretende que la feria sirva para hacer negocio, un apartado en el que tendrá especial relevancia una bolsa de contratación en la que está previsto que participen 30 compradores internacionales, 42 turoperadores extranjeros y españoles y 115 vendedores andaluces, especialmente de Jaén y Córdoba. Una feria que arranca con el 100% del suelo vendido, 90 expositores de forma directa y 150 empresarios en total. Entre las principales novedades, la Plaza de los Pueblos de Andalucía, donde habrá una zona dedicada a la artesanía, otra al turismo activo, otra low cost, de bajos precios para el empresariado y otra de gastronomía. Hoy se ha inaugurado en Quesada una nueva estación de servicio que apuesta por la innovación, a la que ha asistido el delegado de Economía y Empleo, Manuel Gabriel Pérez. Las instalaciones se ubican en el polígono industrial junto a la ITV. Se trata de un área de servicio que apuesta por la innovación tecnológica y el respeto al medio ambiente. Quesada se convierte en pionera en la comarca en este tipo de estaciones de repostaje, también para vehículos mixtos que pone en marcha Esferoil. El delegado de Empleo y Economía, Manuel Gabriel Pérez, ha destacado la apuesta de la agencia IDEA en estas instalaciones. Ideamos una serie de fondos que gestiona la agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, y es a través de ese instrumento que hemos tenido oportunidad de apoyar este proyecto, ¿no? Un proyecto, y la razón del apoyo es obvia, contribuye al desarrollo socioeconómico de la zona y además tiene algunos elementos que son muy interesantes y bastante destacables, ¿no? De carácter innovador, es decir, la inversión que hace contempla actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética y de ahorro en el consumo de agua, aprovechando las aguas pluviales y las aguas subterráneas, por tanto consume bastante menos agua de la red y ahorra energía, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un proyecto muy interesante y que desde luego no cabía que otra cosa que apoyásemos desde la Junta de Andalucía.
última tecnología y avances al servicio del aprovechamiento energético y reciclaje medioambiental, destacando también un vadeo para autocaravanas hasta ahora inexistente en esta zona. Rafael Espejo es el gerente de la estación de servicio perteneciente a la empresa catalana que la ha implantado en Quesada. Bueno, el emplazamiento de esta nueva estación de servicio pues está ubicado dentro de lo que es un entorno, un paraje natural, y hemos intentado de integrarla lo máximo posible pues a nivel de materiales y de utilización de medios para no estropear el medio ambiente, ¿vale? Ya habéis podido comprobar que hemos utilizado material prácticamente natural en su totalidad, y luego a nivel de instalaciones pues está la última nueva tecnología respecto a lo que es ahorro energético, tanto en aprovechamiento de aguas como en aprovechamiento de consumos de luz. Luego, en referencia a lo que es combustible, pues bueno, somos una gasolinera sin abanderar y el centro de costes inferior que a una gasolinera abanderada. Por lo tanto, pues el cliente final o usuario final pues es el que sale más beneficiado en estos temas. Una apuesta también por el empleo, ya que la nueva estación de servicio creará en la localidad 9 puestos de trabajo directos, como ha defendido el alcalde. Yo creo que es un buen complemento para Quesada, para este polígono, para Quesada, para la comarca, porque va a prestar un servicio continuado, un servicio que a muchos kilómetros no se presta. Por tanto, una ubicación también magnífica, pensando incluso en el futuro de la variante que Quesada cada día está demandando más. Por tanto, yo creo que era una inversión que Quesada necesitaba y que la comarca necesitaba. En definitiva, un servicio único para la comarca de la Sierra de Cazorla. Bazar Celta Electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio. Bazar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. Jueves que finalizamos con cielos nubosos, con chubascos débiles a moderados que fueron ocasionalmente acompañados de tormentas localmente fuertes en las sierras orientales. Temperaturas mínimas que llegaron en ligero ascenso con 16 grados y máximas en descenso en torno a los 25. Los vientos fueron flojos a moderados de componente suroeste. Para mañana viernes, la Agencia Estatal de Meteorología maneja una previsión de cielos nubosos o muy nubosos hasta mediodía, con chubascos que se esperan débiles a moderados que en las sierras del nordeste podrían ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes. A partir del mediodía disminuirán la nubosidad y las precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, llegarán en ligero descenso, con mínimas de 16 grados y máximas que podrían bajar hasta los 24. Los vientos se esperan variables flojos, tendiendo a componente oeste. Nos vamos, nos despedimos con imágenes del concierto ofrecido anoche por los ubetenses en Guadalupe Plata, todo un éxito en la caseta municipal en el marco de la Feria de San Miguel, feria que afronta ya su recta final. Nos marchamos, pero no olviden disfrutar, seguir disfrutando de nuestra programación especial tras el informativo. Buenas noches y gracias por su confianza.